Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta sesión corresponde al curso Introducción a la Geometría Avanzada. Y el día de hoy vamos a seguir hablando sobre invariantes proyectivos. En particular, vamos a hablar sobre la invarianza de la razón cruzada. Ya medio empezamos a hacer una caracterización la vez pasada, y hoy lo que quiero es demostrar que bajo una transformación proyectiva es invariante. Entonces vamos a probar dos lemas que van a caracterizar cómo calculamos la razón cruzada de haces, ya sea de haces de rectas o haces de puntos, y luego, usando esos dos lemas y el lema aquel que hicimos donde decíamos que podíamos escribir cualquier punto en términos de otros dos, siempre y cuando tuvieran ciertas características. Podemos elegir los representantes adecuados para escribir las cosas de manera tramposa y que todo sea más fácil de calcular. Lo vamos a hacer de tal forma que baste acordarse de que, primero, la concurrencia es un invariante proyectivo, y segundo, las transformaciones proyectivas son lineales, y eso nos va a resolver absolutamente toda la demostración del resultado. Entonces, vámonos al pizarrón y sigamos trabajando. Ok, entonces vamos a ver el primer lema. Bueno, nomás acordarnos que la última vez hicimos esto, ¿no? Entonces, decíamos, como están son colineales, entonces son direcciones coplanares, y entonces podemos reducir las coordenadas a solamente dos, porque la tercera es la misma para todas, y podemos calcular de esta forma la razón cruzada. Aquí me equivoqué, este es B. Y esta también debería ser B. Pero este debería ser la D con la A. Aquí me debo estar equivocando, sí. Este debería ser la A y la D. A1, A2, D1, D2. Ahora sí. Porque aquí ya tengo la B, ¿no? Entonces, vamos a hacer el primer lema de hoy. Que lo que nos dice es que si A B C y D elegantes son rectas proyectivas, concurrentes, es decir, determinan un as con coordenadas alfa, beta, alfa más lambda, beta y alfa más mu beta. Entonces, la razón cruzada de alfa de A, B, C y D elegantes es lambda sobre mu. A ver.
¿cómo probamos esto? La prueba es nada más aceptar que se pueden escribir de cierta forma, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estas alfa, beta? O sea, ¿cómo? Alfa y beta dependen de dos variables. Son polinomiales como todos los lugares geométricos proyectivos. Y son de la forma un polinomio en dos variables homogéneo, ¿no? Pero deberían ser tres, ¿no? Porque quedamos que era una cosa así. Esta es una recta proyectiva, ¿no? Pero decimos la Z está fija para estos puntos. Z, ¿no? Y entonces esta última parte siempre podemos, sin pérdida de generalidad, hacer que Z sea igual a 1 por colinealidad, ¿no? O por concurrencia, ¿no? No importa. Entonces esto se vuelve a 1 más a 1x, perdón, más b1y más C1, y esto a 2X más B2Y más C2, ¿no? Igual es a 0, ¿no? Que es el lugar que determinan los ceros de esos polinomios. Ahora, entonces, ¿quiénes son alfa y beta? Pues alfa le vamos a llamar simplemente A1B1C1, clases, y beta es la correspondiente con subíndices 2, ¿no? Ahí está. Entonces, bien, ¿quiénes van a ser las constantes lambda y mu? Entonces, la recta C, C está determinada como el lugar de los puntos cuyas distancias a A y B están a razón lambda constante, ¿no? ¿Y eso cómo está? Acuérdense que la distancia de un punto a una recta en general era AX0 más BY0 más C sobre A cuadrada más B cuadrada. Y esto, digamos, la distancia de el punto que está en la C a A, pues va a ser, esto quedamos que era alfa sobre raíz de A cuadrada más B cuadrada, 1. Y entonces lo que estamos diciendo es que lambda tiene que ser igual a alfa sobre esta cosa, sobre beta, sobre A2 cuadrada más B1 cuadrada, ¿no?
Son las dos distancias, ¿no? Esto por lo que sea que vale la delta, ¿no? Suponiendo que delta de XY determina a la C, a la recta C, ¿no? Entonces estas son lambda y entonces podemos escribir esto como a ver, esto lo podemos escribir como alfa delta por A2 cuadrada, B2 cuadrada sobre beta delta A1 cuadrada más B1 cuadrada. Estos deltas se van a ver al mago. Y tengo esta cosa de aquí. Entonces, vamos a escribir esta lambda. Lambda va a ser, la vamos a multiplicar por A1 cuadrada más B1 cuadrada sobre las 2 cuadrada más B2 cuadrada por beta, ¿no? Y esto es alfa. Y entonces alfa menos esta cosa va a ser delta, ¿no? Entonces delta de XY va a ser alfa menos lambda por estas dos raíces por beta. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esta expresión de aquí, lo que nos está diciendo, o bueno, ahorita vemos qué pasa con la razón cruzada, ¿no? Pero en el fondo lo que nos está diciendo es que podemos escribir la delta como alfa más lambda por alguna cosa por beta. Esta, la cosa es esta cosa. Y lo mismo para la gamma. Pues la calculamos con la misma fórmula de distancia y vamos a poder encontrar que la mu que estaba determinando la razón en la que corta del D al segmento AB, perdón, al par AB, ¿no? Está determinado por esta mu, ¿no? Entonces, cuando hacemos la razón cruzada, vamos a hacer alfa igual a ok, hagámoslo así. Entonces, la razón cruzada de la A, B, C y D elegantes es, según lo que escribimos la vez pasada, el determinante de la A con la C, ¿no? Entonces, quedamos que la A era A1, B1, y la C es alfa, o bueno, vamos a escribirla de esta forma para que no nos tardemos tanto. La alfa, y aquí vamos a tener a la alfa más lambda beta, ¿no? El determinante de esta, donde estos son los representantes adecuados, ¿no? Y aquí vamos a tener la D con la B. Entonces tenemos beta y alfa más mu beta.
Luego aquí vamos a tener la A con la... No, la B con la C. Y la A con la D. ¿No? Tenemos esos cuatro determinantes y vamos a usar leyes de determinantes, ¿no? Entonces este determinante se va a abrir y vamos a tener el determinante de alfa con alfa más el determinante de alfa con lambda beta, o lambda veces el determinante de alfa beta, por el determinante de la beta por mu con la beta misma, más el determinante de la beta con la alfa, y abajo otra vez es el de la beta con la alfa, el lambda veces el de la beta con la beta. Y acá va a ser el de la alfa con la alfa más mu veces el de la alfa con la beta. Entonces, este y este se van a ver al mago, ¿no? Y nos queda lambda veces el determinante del alfa con la beta cuadrado, y abajo son mu veces el de la alfa con la beta, también cuadrado. Esto de aquí se va a ver al mago y nos queda simplemente lambda sobre mu como la razón cruzada. ¿Ok? Ahora, ya tenemos esa parte. Y ahora vamos a hacer el segundo lema que vamos a usar. Este dice: tenemos cuatro puntos colineales, ¿no? Este es lo mismo, pero para un haz de puntos. Sean A, B, C, D. Colineales. Con coordenadas A1, A2, A3, B1, B2, B3. O bueno, esta parte no es tan importante. Digamos A, B. La C va a tener coordenadas A más lambda B. Y la D va a tener coordenadas A más mu B, ¿no? Entonces, si le llamamos, o si para un punto no colineal, R, no colineal, tenemos R A es A elegante, R B es B elegante, R C es C elegante y R D es la D elegante. Son cuatro rectas y lo que vamos a tener es que A elegante, B elegante, C elegante y D elegante van a tener razón cruzada
lambda sobre mu. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues es exactamente el mismo juego, ¿no? Van a abrir, o sea, es exactamente la misma cuenta, ¿no? Van a abrir estas cosas, los determinantes, y vamos a tener lambda sobre mu, ¿no? Entonces, ya, consideramos esto probado con la parte anterior. Básicamente es utilizar la misma cuenta que antes, ¿no? La prueba es análoga. Prueba análoga a la anterior. Básicamente es nada más armar estas rectas. Ahora sí. La razón cruzada de cuatro puntos colineales es invariante bajo proyectividades. Entonces, de cuatro puntos colineales. Es invariante bajo proyectividades. Entonces, consideremos T una proyectividad. Y vamos a tomar, okay, cuatro puntos no colineales, y vamos a suponer que, perdón, cuatro puntos colineales, y vamos a suponer que su razón cruzada es, digamos, lambda. Entonces vamos a usar que podemos, ¿no? Podemos encontrar coordenadas para los puntos tales que C sea A más B, y entonces la D va a ser A más 1 sobre lambda B, ¿no? Para que lambda sea la razón cruzada. ¿Qué más? Con eso ya tenemos. Entonces, sean A' igual a T de A, B' igual a T de B, C' igual a T de C, y D' igual a T de la D, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser la razón cruzada? Pues vamos a ver. ¿Qué pasa con la C'? Esta es T de A más B. Por linealidad de la T, esto es T de A más T de B, que es A prima más B prima. La D prima, igual vamos a utilizar la linealidad, es T de A más 1 sobre lambda B, que es T de A más 1 sobre lambda por T de B, que es A prima 1 sobre lambda B prima. Y por lo tanto, la razón cruzada, según los lemas que acabamos de escribir,
es lambda, ¿no? Y por lo tanto, T deja invariante la razón cruzada, que era lo que queríamos mostrar, ¿no? Entonces, esta prueba es muy, muy fácil si hacemos toda la construcción anterior de por qué aceptamos que podemos dar esas coordenadas muy específicas y tramposas para nuestros cuatro puntos, ¿no? Pero bueno, entonces parémosle aquí y en la siguiente sesión quiero empezar a hablar de cónicas y de algunas propiedades proyectivas que tienen las cónicas. En algún momento les hice esta pregunta y se las vuelvo a hacer. ¿Cuántas cónicas no singulares proyectivas existen? Entonces, piénsenlo y nos vemos en la siguiente sesión.